¿Te echaron ya? Es que me dividí día y me lo dieron. Ah, mañana tiene un día libre, vernos, que bien. Vernos del 8. Vernos del 8. Vernos del 8. Estamos aquí en Carolina. ¿Alguna vez tuviste una situación parecida al Chavo del 8? ¿O no tenían las lucas? ¿O simplemente dijiste un comentario desatinado y todos se callaron? Porque todos en algún momento de la vida hemos sido el Chavo del 8. Chiquillos, toda la vida yo he sido la Chavo del 8. En el colegio, bueno, siempre. Todos podían, no sé, saltar o decir algo y ves que lo decía o lo hacía yo. Siempre me pillaban a mí y siempre me anotaban a mí y me castigaban a mí. Siempre, siempre. Incluso mi papá me puso ese apodo, la Chavo del 8. Siempre me pillan a mí. Yo tengo un amigo que es el Chavo el 16, porque el doble guan que el Chavo el 8. Hola, hola, chiquillo. Una vez estaba en la pega y era hora de colación iba a ser. Y yo no había traído almuerzo y tenía caleta de hambre. Ya como a las 2:30 fui y le pegué las cucharillas al almuerzo a un compañero. ¿Y ahí pasé piola? Es que no los tienen. Espérate, eso, ¿cómo le voy a decir algo? Eso en la faena, ya sea construcción, lo que sea, es lo más mal visto que existe, y aunque usted no lo crea, hay gente que lo hace. ¡Gachillo! ¡Datedo! ¡Gachillo! Hay gente que lo hace horrible. Eso no es de Chavo del 8. Eso no es de Chavo del 8. Eso es de lo que sea, menos ladrón. ¡Gachillo! ¡Claro! ¡Qué horrible, hermano! ¡Qué asco, además! ¡Qué asco! Paciencia. Hola, ramita, ¿cómo estáis? Mira, cachai, que yo una vez le mandé a mi marido para el almuerzo guiso de zapallo italiano, po. Y resulta que él llega a la pega y dice que sacó su zapallo italiano del refrigerador, su guiso, y se lo empieza a comer. Y llega una compañera y le dice, oye, esa es mi comida. Y él, no, pero si a mí me mandaron guiso. Y ella, sí, yo igual traje guiso, pero esta es tuya. Y él se estaba comiendo la comida de la compañera. Así que esa fue su talla, no mía. Hola, chicos. Buenas tardes. Sí, es que nosotros teníamos compañero, un amigo del grupito, que éramos súper quemados. Se cortaba la luz a veces en el invierno en Chillán. Y estábamos todos, empezábamos a tirar papel y le decíamos, tira papeles. Y decía, no, si después me cachas, tira papel. Y justo tiraba el papel y prendía la luz. Siempre lo cachaban. A mí me pasaba eso. Siempre en clase, en los trabajos, en todos lados. Estamos conversando todos, se quedan callados. Y yo me mando un comentario estúpido, desubicado. Inapropiado. Y bueno, lo de siempre. Siempre ando con más hambre que el Chavo. Porque todo alguna vez hemos sido el Chavo del 8. Hola, chicos, hoy yo tengo a mi hermano que le decimos Chavo del 8. ¿Por qué? Porque desde chico agarraba un vaso, lo colocaba en el mesón, se caía el vaso, botaba la cuchara botaba lo que tenía el plato, iba a recoger el plato, botaba la escoba del lado y así, en secuencia, iba botando todo. El Chavo básicamente.